¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos quienes, todes quienes nos acompañan a través de esta pues nueva reunión, otra reunión después de unos días de pausa, de receso, algo de vacación que tuvimos y pues estamos sumamente contentas y agradecidas como siempre por la disposición, por la organización y la preparación para este webinar en el que Carmen Margarita Sánchez de León, Agustina Lubis y Maricel Mena se prestaron para organizarlo, para celebrarlo. Promete ser una tarde riquísima. Simplemente el título es algo tan grato que desde que lo propusieron, ¿no? Esta Entre Comadres, Bochinche Teológico para la Transformación, realmente nos damos cuenta y constatamos una vez más cada jueves que nos hemos reunido, cómo la creatividad, la imaginación, la posibilidad que nos brinda la teología feminista de, pues eso, de crear, de abrir otras rutas, de celebrar y de convivir desde otra manera, con otras miradas y con, pues eso, con música, con alegría, con seriedad, con investigación, pero siempre con una riqueza y con una... pues deseo de sororidad y de estar aquí juntas compartiendo lo que promete hoy ser una, repito, una velada y una conversación deliciosa. Pues Andrea, también muchísimas gracias por siempre estar pendiente y haber organizado y puesto esta música que nos anima y nos abre para empezar. Y yo no quiero quitar más tiempo a las expositoras, a quienes nuevamente les damos la más cordial bienvenida, les dejamos el micrófono para que ustedes se presenten y empiecen a dialogar. Muchísimas gracias. Pues antes que nada vamos a poner esta música porque como estamos en una fiesta, voy a compartir esta pantalla del video para disfrutar de este regalo que nos mandan tanto Agustina como Maricel como Margarita. Aquí lo tenemos.
En Colombia, el 29 de mayo de 1851, se aprobó la ley que establecía la abolición total de la esclavitud, la libertad para los esclavos y las esclavas. No fue un gesto de generosidad de la clase blanca poderosa, sino el resultado de la sensibilidad de un pueblo, de la digna rabia por el engaño y la libertad prometida. Por mis hermanas, el racismo mató. De hablar los que hablan desde afuera, los que van diciendo cómo funciona el sistema. Hay que mis ancestros buscó la liberación. Estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión. Desde donde hablan las que hablan desde afuera, las que van diciendo cómo funciona el sistema. Hay que mis ancestros buscó la liberación. Estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión. Me miro al espejo, no veo solo una mujer. Veo una mujer negra llena de poder. Traza ahí la historia que mi cuerpo se describe. Jerarquización mal hecha para quien la recibe. Clasificación, deseo, poder desigual. Destructivo instrumento que ha puesto su final. Mi cuerpo no es objeto de sujeción y dominio. Si no lo peleo ahora, me llevas al exterminio. Subalternas excluidas, sometidas, explotadas, tachadas de la lista. Las poco escuchadas. Y si aún así dices que no hay racismo, si sigues pensando así, lo conviertes en lo mismo. La batalla se pelea cada vez más con el cuerpo. También con ideas claras que hacen el cambio por dentro. No recibo la violencia, la transformo en canción. Y se la devuelvo al mundo y doy toda una lección. Mujer negra, disidente, sin riqueza popular, mis banderas de lucha. Nadie me va a parar, ya que lo que soy a nadie le incomode. El sistema que me saca y que cada vez me jode. Desde donde hablan los que hablan desde afuera, los que van diciendo cómo funciona el sistema. Igual que mis ancestros busco la liberación. Estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión. Cuando mi pensamiento lo vea, siempre me motivan. No sé muy bien lo que es la civilización. Nos ha deshumanizado, requiere reconstrucción. Pero un cambio sí, lo que es la esclavitud. Fue tratado de persecución, lo sé con esta actitud. Que ahora no soy yo, soy una historia. Hace siglos vendida por una moda escoria. Despojada de mi integridad, la vida vuelta a mierda. Arrancada de mi tierra, aún tampoco tierra muerta. La forma de borrarme es que te niegues a nombrarme. Y que tus privilegios no accedas a cuestionarte. Tienes que encontrar los puntos ciegos en tu actuar. Estás interesado en no dejarlo pasar. Han decidido por nosotras, me han quitado la palabra. Me han borrado el camino de una forma muy macabra. Me volviste tranquilamente, todos somos negros. He vivido una historia de racismo, te lo creo. Desde donde hablan los que hablan desde afuera, los que van diciendo cómo funciona el sistema. Igual que mis ancestros busco la liberación. Estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión. Desde donde hablan las que hablan desde afuera, los que van diciendo cómo funciona el sistema. Igual que mis ancestros. Muchísimas gracias. Les damos las gracias a cada una de ustedes por convertir este espacio ahora en una convocatoria para hacer un bochinche. Y lo que vamos a hacer es que primero vamos a hablar un poco de quiénes somos cada una de nosotras. Se va a presentar, pues déjenme decirles que Carmen Margarita Sánchez de León es una boricua caribeña de nacimiento, pero compartiendo ese sentido de matria con otros lugares en donde he vivido, lo cual incluye a México. Y estoy en una búsqueda de conexión con otros lugares en donde he vivido y con esas experiencias de la diáspora africana extendida. Me defino como una mujer negra, queer, vieja, que celebro esas identidades como una reivindicación política en una esperanza de cambio. Y desde ahí también reconozco mis privilegios como una mujer cuya diversidad funcional cae dentro de la norma del sistema del capacitismo en el cual vivimos, y una mujer que además pudo estudiar y que vive bajo un techo seguro, que come bien, diría demasiado todos los días, que acumula más que buscar para sobrevivir. Soy hija
de Carmina y de Dimas. Soy hija de Gabino y de Ángel, de Carmen y Fantauzzi, y de todos aquellos que asumo hoy como mis ancestres, que son dentro de la tradición yoruba, mis egungun, les que vinieron antes. Y la convocatoria es a un bochinche, que es una manera coloquial de decir en algunas partes del Caribe, y cuando hablamos de Caribe incluimos a la cuenca caribeña, y va Colombia, México, toda esa cuenca caribeña que incluye también países continentales. Bochinche es una manera coloquial de referirse a una situación de tumulto, a una situación confusa y desordenada. Usamos el concepto armar el bochinche para indicar que hubo una gran confusión. Y es interesante que cuando se han reunido y se reúnen las comunidades afrodescendientes, se arma un bochinche. ¿Por qué? Porque subvierten. Es por esa razón que muchas veces nuestros bailes, incluso nuestros instrumentos musicales y nuestras protestas han sido demonizadas y prohibidas sistemáticamente. Así que la invitación es al bochinche, Agustina y Maricel. Bochinche, ¿qué me cuentan ustedes? Preséntense y seguimos. Estamos listas aquí, listas, puestas para el bochinche, como diríamos acá. Acá en Puerto Rico la palabra bochinche también tiene muchos significados, ya como explicaba Margarita, tiene que ver con todo ese tumulto, vocerío, disturbio, enredo también puede ser, habladuría, ¿verdad? Se usa como sustantivo, pero también como adjetivo, ¿verdad? Se puede decir a alguien bochinchero o bochinchera. Se formó el bochinche, se formó el lío, o deja el bochinche, ¿verdad? Dependiendo de cómo se utilice la palabra, pero acá en Puerto Rico siempre tenemos algo nuevo, así que siempre tenemos un nuevo alboroto, una nueva situación que se convierte también en un vocerío, porque nuestros vecinos se enteran, nuestros vecinos del Caribe y del mundo. Mi nombre es Agustina Lubis Núñez, soy puertorriqueña también, nacida y criada aquí en Puerto Rico. Mis padres Mario y Luz ya no están con nosotros. Tengo una hermana y dos sobrinos que no viven tampoco en Puerto Rico. Afortunadamente pude estudiar. Una de las metas bien grandes de nuestros padres era que estudiáramos, ¿verdad? Y gracias a Dios lo pudimos lograr. Así que es uno de los privilegios que uno ha tenido en la vida, como decía Margarita, es uno de los privilegios que tenemos que reconocer. Soy una mujer cisgénero, heterosexual, divorciada. Y luego que era mi esposo murió, así que a veces digo que soy divorciada, a veces digo que soy viuda, dependiendo qué es lo que nos conviene más en cada momento, ¿verdad? Y realmente desde muy pequeña criada en la iglesia, en la iglesia pentecostal, en un barrio en Canóvana, que es un pueblo del este de Puerto Rico, y criada y bautizada y casada y ordenada dentro de esa iglesia, así que soy pentecostal de nacimiento. Pude estudiar ciencias, que era lo que me gustaba originalmente. No sabía que la teología podía ser estudiada en ese momento. Una niña pobre y negra de un barrio marginal, no sabía que la teología era una disciplina que se podía estudiar, ¿verdad? Así que eso apareció en mi vida después de estar 20 años trabajando como tecnóloga médica. Y aproveché la oportunidad que me dio la vida en ese momento para estudiar teología con el deseo de ser mejor maestra de escuela bíblica en mi iglesia, pero se abrieron otras puertas y pude hacer estudios en teología de maestría y doctorales, y regresé a Puerto Rico a los 4 años de haberme ido, y he estado trabajando, sirviendo en el Seminario Evangélico de Puerto Rico como profesora de teología sistemática, involucrada en todos estos asuntos que competen a las mujeres negras, muy interesada en la marginalidad que se vive, muy interesada en los temas de cómo podemos empatizar con los que viven, con las que viven otro tipo de marginalidad que no es la nuestra, poder conocerla, poder entenderla, poder estar en esa piel también, porque la hemos vivido desde otro ángulo, y eso ha sido en todo este tiempo de mi trabajo en el seminario y en las comunidades, un principio rector en mi vida, así que
yo me considero una teóloga de la calle, de la gente, del pueblo, y buscando siempre las maneras de que esa fe y esa esperanza y ese amor que predicamos desde el Evangelio se conviertan en acciones materiales, reales, concretas en la vida. Maricel. Hola, qué alegría estar con ustedes. Pues, ¿qué les digo? Yo soy mujer, soy afroamericana, soy negra colombiana, soy mucho más que belleza, mucho más que un cuerpo estereotipado. Llevo marcas en mi cuerpo, símbolos de lucha, resistencia y conquista. Eso soy y eso me basta. Entonces, soy Maricel Mena López, teóloga, nací en Cali, Colombia, de una familia mixta o intercultural, mi papá chocuano, del gran quilombo colombiano que tenemos, y mi mamá más indígena, con una familia también de mezclas, que realmente pues eso marcó también mis luchas y mis búsquedas teológicas, porque realmente que la realidad del racismo la viví muy de cerca, no por mi núcleo más cercano, con hermanos también blancos, otros menos, o sea, pero sí con la familia materna, viví mucho racismo desde niña, ¿no? Ahí me di cuenta que éramos diferentes las niñas, dos niñas negras que mi mamá blanquita, mulatica, parió, ¿no? Entonces creo que desde allí vienen esas luchas, esas búsquedas. Mis raíces son de allá, son del Chocó, son de un barrio popular de Cali, de un gran quilombo también que tenemos en Cali, donde teníamos un 90% también de la población negra, ahí cerca a los límites donde yo me crié. Y entonces eso marcó realmente mis búsquedas, mis luchas, mi conciencia de negritud, de lo que soy. También pues soy privilegiada porque tuve la oportunidad de hacer mis estudios postdoctorales. Y pasamos esa franja de la miseria, la verdad. Pero lo digo como... sabemos que no es la realidad de todas y de todos, ¿no? Pero estamos allí y no se nos olvida de dónde vengo yo. Como dice Shocking Town. Wow, gracias, comadres, porque esta es una conversa entre comadres, ¿verdad? Este, como esta sociedad de cofradía, de conspiración que... teológica que estamos haciendo aquí. Y entonces, para aderezar esta conversa de comadres, preguntaría yo que en parte Maricel ha empezado y Agustina también a explorarlo, es cómo llegaron ustedes a este quehacer teológico desde las teologías feministas negras. Maricel. Sí, o sea, como lo decía yo, en esas mezclas, desde pequeña yo tuve la oportunidad de vivir en el Gran Quilombo, en el Chocó, que mi mamá era de Cali, pero estuve ahí viviendo parte de mi infancia, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo los arrullos, los alabaos, los cantos que se celebraban en torno también a San Pacho, la Virgen del Carmen, todas estas fiestas patronales que se realizaban justamente dentro del Chocó, tan diferente a esas celebraciones litúrgicas que yo experimenté en Cali, mucho más cerrada. Acá teníamos cuerpo, teníamos movimiento, teníamos vida, aquí ya mucho más ceremonial. Y creo que esa experiencia, ese estar en esos dos lados, en lo rural y en la ciudad, pues marcaron mucho como lo que yo soy, ¿no? Y justamente desde que estaba haciendo la universidad, mi tesina fue trabajar justamente con 20 mujeres adolescentes, madres solteras del Gran Quilombo en Cali, que trabajábamos recuperando justamente estos cantos, estos arrullos, estos alabados. Porque, como les digo, yo vivía como en la frontera de un barrio más blanco y del barrio más negro, ¿no? Me acuerdo que yo tuve la oportunidad de trabajar durante un gran periodo, por lo menos 10 años,
con una biblioteca popular allá con las mujeres de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades en Cali. Entonces yo coordiné un trabajo que teníamos de biblioteca popular justamente en el barrio San Marino y llamó mucho la atención, me marcó profundamente cuando yo llego a trabajar allí. Se asoma un niño por la ventana y dice, la biblioteca también es para los negros. Uh-huh. 90% de negros, el barrio solo iban 2-3 niños blancos a la biblioteca, ¿no? Entonces ahí ese trabajo fuerte marcó mis luchas, mis búsquedas teológicas, justamente la necesidad de reivindicar una vida mejor para nuestra diáspora afrocolombiana, afrolatinoamericana, porque son muchos siglos que venimos arrastrando con estas situaciones de violencia, de racismo. También me marcó mucho una de estas niñas que trabajaba en el proyecto, cuando llegó la noticia de que la habían matado, pero ¿cómo? Un hombre blanco le tocó sus partes, ella respondió, y entonces, ¿usted por qué me dice eso? ¡Pum! Y la disparó, y le disparó, ¿no? Me marcó mucho esa violencia y por eso mi teología está marcada por esta experiencia de estos cuerpos que han sido rotos, envilecidos, que están marcados, pero que quieren, que luchan, que resisten, y va mucho más allá justamente de esos estereotipos que tiene el cuerpo negro, de pecado, de sensualidad. Sabemos que todo eso también viene lastre desde las colonias, ¿no? Entonces, eso ha marcado, mi teología está marcado por estos cuerpos que son lugares para mí también donde la revelación está presente, la divinidad está allí. Agustina, y a ti, cuéntame, sí, ¿cómo pues, llegaste? Llegar a este campo para mí fue en un momento ya un poco tarde en mi vida, después de haber, les decía ahorita que estudié ciencias, trabajé 20 años en un laboratorio clínico, que me apasiona ese trabajo, todavía no lo he terminado de hacer en la vida, ¿verdad? Siempre tengo un espacio para eso. Y trabajé mucho tiempo ahí, pero siempre dentro de mí había una necesidad de profundizar en la teología, porque habiéndome criado, nacido, criado en una iglesia, yo no conocía otra cosa que no fuera la iglesia y la comunidad alrededor de la iglesia. Y en mi niñez fue una niñez sumamente dichosa, aunque pobre, porque tenía una comunidad. Primero una familia, ¿verdad?, que me identificaba totalmente con ella, y una comunidad de fe que también era mayoritariamente negra, porque el pueblo donde yo nací, Canóvanas, antes de ser ese pueblo, era un solo pueblo junto con Loíza, que es el pueblo más negro que tiene Puerto Rico, y el pueblo más pobre que tiene Puerto Rico, así que la negritud y la pobreza muy tomadas de la mano, ¿verdad? Y entonces, claro, a una niña pobre, en ese momento, la iglesia representaba todo para mí, porque era el espacio de afirmación de muchas cosas, afirmación de mí como niña. Ahí aprendí, en la iglesia pentecostal, es una de las maravillas que tiene la iglesia pentecostal, es que la comunidad entera participa a pie de igualdad en todo. Nosotros como los niños o las niñas de la iglesia participábamos hasta del altar, o sea, participábamos de ser en una semana la pastora de la iglesia o el pastor de la iglesia, el líder de todo, tomar las ofrendas, servir la comunión, o sea, toda esa participación fue importante en mi vida, porque a pesar de que yo sabía que era negra, mi mamá lo había hecho muy claro y me había dicho lo que pasaba, no sentí ese dolor, ¿verdad? Como hablaba ahorita Maricel, porque fui protegida en ese sentido. Pero dentro de mí había muchas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas que se quedaban sin respuesta, muchas veces por lo limitado del contexto donde yo me desenvolvía teológicamente, ¿verdad? En mi barrio habían 13 iglesias pentecostales y todavía más o menos esa cantidad hay un poquito más. Yo no sabía lo que era una iglesia de otra denominación protestante, no la ha habido, nunca la ha habido, porque en Puerto Rico, no sé si en México pasa igual y en otras partes, ¿verdad? Puerto Rico, las iglesias pentecostales se asentaron en los lugares más marginales del país, ya las iglesias protestantes habían venido en el 1898 y habían dividido la isla y se habían asentado en diferentes puntos de la isla, así que cuando llegan las iglesias pentecostales en 1916, como casi 20 años después que llegaron los protestantes a Puerto Rico, pues este grupo se
hacen todo en los sitios marginales, en los residenciales públicos, en los barrios, y ahí, desde ahí comenzó su trabajo. Así que yo tuve toda esa influencia del mundo pentecostal muy temprano en mi vida, que me afirmó en ese sentido como niña, que me acogió, que me amó, y entonces yo soy una deuda de gratitud que tengo con la iglesia desde muy temprano. Esa experiencia de gustarme la teología, pues siempre me gustó todo lo que tenía que ver con la Biblia, con la reflexión, y le preguntaba a mi pastor a veces cosas que él no podía contestarme. Yo le preguntaba muchas veces, ¿por qué es que usted ora siempre diciendo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y siempre esa era su introducción en las oraciones, y yo era una niña, pero me impresionaba que no mencionaba a ninguna mujer. Entonces le preguntaba a ella, y él me decía, ay, tú preguntas mucho, Agustinita, tú preguntas demasiado. Entonces me dejaba con esa duda, y todas esas inquietudes se quedan en una toda la vida, porque eso no, lo que no se responde se queda ahí, en esa inquietud. Así que esas inquietudes siguieron en mí, y pude en un momento dado de mi vida, pues decidir estudiar más profundamente, más formalmente, y llego al seminario. Fue una experiencia muy afortunada para mí, porque primero que me enfrento a todo el mundo ecuménico que desconocía yo de niña, y segundo que muchas de esas preguntas, ¿verdad?, se convirtieron en otras preguntas más complejas, pero que empezaron a ver un poco de claridad. Y entonces empecé a entender, a mirar hacia atrás, ¿verdad? Mi experiencia de la universidad, del seminario, me hace ver hacia atrás mi vida y empezar a identificar esas áreas de marginalidad que viví, que las desconocía que eran marginales. O sea, yo nunca fui la Virgen María en los dramas de Navidad. O sea, yo era los pastores, la pastora. O sea, ni el ángel ni la Virgen. Entonces, no me había dado cuenta cuando era niña, pero cuando uno cobra una conciencia de qué pasó en esa niñez, entonces empieza a darte cuenta, ¿verdad?, de que sí, fuiste oprimida, fuiste excluida de muchos espacios que los niños y las niñas merecen participar. Así que poco a poco eso fue así. El trabajo universitario me abrió los ojos también a muchas realidades de esa marginalización que hemos vivido desde mi pueblo, desde mi gente, desde mi comunidad. Y eso pues me motivó a acercarme a la teología más profundamente. Hubo un momento de mi vida, como les digo, que decidí, ya yo tenía mi trabajo de 20 años, tenía toda mi estabilidad emocional, y en ese momento dije, bueno, voy a quemar todas las naves, voy a dejarlo todo, me voy a ir a estudiar teología profundamente, y eso tuvo repercusiones, ¿verdad? Porque yo creía que cuando yo llegara iba a decir, venga, señorita, a estudiar, ¿verdad? No fue así, ¿verdad? Tuve muchas dificultades, y precisamente muchas dificultades por no venir de ese mundo académico, teológicamente, por no venir de un mundo, de una preparación previa, por no conocer el inglés, que no, mi inglés era el de la escuela, sencillamente el de la escuela pública donde estudié. O sea, todas esas limitaciones de la pobreza también se empiezan a revelar, ¿verdad?, ya en la adultez, y uno empieza a conectar ese lazo indisoluble que hay entre la desigualdad, el color de la piel, la pobreza, y empecé a darme cuenta que sí, sufrí mucho en mi juventud, en mi niñez. Yo hubiese querido hacer otras cosas y sencillamente estaban limitadas para mí precisamente por venir de un sitio menos privilegiado y por un color de la piel más oscuro que las demás también. Mira qué interesante, compañeras, comadres, Maricel, Agustina, porque Maricel es católica, tú, Agustina, pentecostal, y yo vengo de las iglesias que tú mencionaste antes, las que llegaron antes a Puerto Rico. Mi raíz está en las iglesias protestantes llamadas históricas, protestantes históricas, que son las que emergen de la reforma. Yo, toda mi niñez estuve en la iglesia evangélica luterana, y mi familia materna es de la iglesia evangélica unida, cuyas raíces son el movimiento congregacionalista y reformado. Y entonces esa experiencia de estar en ese entorno religioso, a mí me marcó profundamente, porque las iglesias protestantes históricas llegaron a Puerto Rico en el 1898 como parte de la segunda colonización de nuestro país,
por los Estados Unidos. Y esas iglesias llegaron con un proyecto civilizatorio de cancelar, anular, de subyugar todo aquello que oliera mucho a puertorriqueñidad, ¿verdad? Y entonces, en esas iglesias yo no conocí lo que era bailar, contrario a mis amigas pentecostales que se movieron mucho, y las católicas, ni se diga. Yo no conocí lo que era bailar, y todavía, hermanas, al sol de hoy tengo esa mutilación corporal, porque yo tengo dos pies izquierdos. No puedo creerlo. Hermana, no creo, Margarita, yo te he visto bailar y bailas muy bien. Hermana, créaselo. Una de esas mutilaciones fue, ¿verdad?, la corporal con el baile, incluso con la identificación de la ancestralidad y del orgullo de venir de una comunidad negra. Y me pasó también que, desafortunadamente, al contrario de Maricel y Agustina, mis padres fueron de esa generación que socialmente hizo una mejora económica y pasó a formar parte de la clase media. Y nos mudamos a llamadas urbanizaciones, que en ese momento básicamente eran de clase media, y en su mayoría, para demostrar otra vez la presencia fuerte de lo que es la racialización en el acceso a la vivienda, al trabajo, a todo eso, pues esas urbanizaciones eran mayoritariamente blancas, de gente mulata o blanca. Y éramos pocos las personas negras. De hecho, en mi calle habíamos solamente tres familias negras. Y eso conllevó para mí y para mis hermanos una gran, lo que llamaríamos hoy bullying, mucho hostigamiento en la escuela. Aunque íbamos a la escuela pública, en la escuela, en la urbanización. Y mi mamá siempre tenía un celo y nos decía, no te quiero en casa de fulanito de tal. Y nosotros, pero ¿por qué, mamá? Allí no te quieren porque eres negra. Entonces, una vivió con ese elemento de la precaución de a dónde ibas, por lo que te podían hacer. Porque una sabía que uno podía recibir un hostigamiento, una violencia. Una era enseñada desde muy pequeña a comportarse de una cierta manera. Porque una es negra, como decía el dicho, una es negra pero decente. En una afirmación racista que emana de esta, una sociedad profundamente discriminatoria y que generan una tensión en nuestros cuerpos, en nuestras cuerpas muy profundas, porque nosotras siempre estamos, por lo menos mi generación, velando el lugar que ocupábamos. No hablar muy alto, no pisar muy duro. Y yo siento que mi visión teológica dio un giro fundamental cuando fui a Brasil. Porque fíjense que en mi iglesia había una imagen de un Cristo que era rubio, guapetón, de ojos azules, blanco. Y decía, adiós cara, pero ahí no estamos nosotros representados. Y todas las imágenes eran así. Incluso nosotros cantábamos una canción que yo bromeaba mucho, que decía, Nibia blancura tendré, en referencia a un salmo. Y él la bromeaba muchísimo, yo decía, jamás yo tendré Nibia blancura. pero Brasil me cambia la vida porque empiezo a conocer las espiritualidades del candomblé y las voces de las sabidurías ancestrales, y a darme cuenta que a mí me faltaba algo en mi historia, que estaba ahí, y a mí me faltaba algo en mi cuerpo que yo no sabía muy bien qué era. A mí me faltaba algo en mi espiritualidad, donde mi espiritualidad como, en mi sexualidad como mujer queer, que no estaba representada ahí.
Y entonces fue ese viaje a Brasil quien me hace hacer un giro y hacer nuevas lecturas teológicas de una divinidad subversiva, de una divinidad negra, de una divinidad que tal vez como yo podía tener el oídito en Yemayá, porque me decían en Brasil que era mi santa y mi protectora. Así que así fue como empecé a hacer mi teología. Maricely, ¿cuáles son los fundamentos de ese quehacer teológico que haces, verdad? ¿Qué es lo que te inspira para ese trabajo que haces? Bueno, gracias, Agustina. Está muy bueno este bochinche, esta fofoca, ¿no? Fofoca en Brasil, ¿no? Cuando las mujeres se juntan son o bochincheras o fofoqueras, pero de ahí sale algún cocinado, ¿no? Entonces me gusta mucho esto, además, esta metáfora, además, porque las mujeres negras, además, se nos dicen que somos bullosas, ¿no? Escandalosas, toda esta cuestión. Y creo que de esa irreverencia, irrelevancia y de ese escándalo surgen cosas nuevas, ¿no? Entonces, a mí, si tú me preguntas por el fundamento, qué es lo que me mueve, es justamente el deseo de cambios profundos y estructurales. El deseo de que nuestros pueblos salgan de la miseria. El deseo que haya igualdades de oportunidades. Cuando usted va al Gran Quilombo mío, aquí del Chocó, usted ve que no hay agua potable. No hay servicios de salud, no hay nada. Parece que es un pueblo que se quedó atrás, no sé cuántos años atrás. Y uno dice, estamos en pleno siglo XXI. Todavía se bañan con tutuma, con agua recogida. Es imposible, es inaudito. En este mundo tan grande, esta repartición de bienes tan desigual. Y ahí yo me acuerdo de la pregunta teológica que el padre me decía, pero ¿cuál es tu pregunta teológica? Y yo le dije, mi pregunta teológica, mi gran pregunta, yo pensé mucho, ¿es posible ser negra y cristiana? Cuá, cuá, cuá. Mi padre se soltó la risa, me dijo, ¿qué pregunta tan estúpida en última? No, eso no tiene nada que ver, no tiene ningún sentido. Entonces, Dios es para todo mundo. ¿Cómo así? Porque yo quería trabajar esa cuestión de la interculturación, de traer, a ver si la liturgia se podía cambiar. Me di cuenta que no se puede cambiar, llevamos muchos años no se cambia, ¿no? Lo único que se ha llevado el tamborcito, los colorcitos y todo, pero dentro de un modelo que parece que no se transforma. Pero bueno, me dijo, pero que Dios es para todo mundo, no hace excepción de personas. Y justamente ahí es donde venía mi pregunta de esa realidad. Pues si Dios es para todo mundo y a todos nos ama, a unos ama más que a otros, ciertamente. Porque a unos les da mayores oportunidades que a otros. Y eso no tiene que ver con Dios, eso tiene que ver con las estructuras que nos han montado y la manera como nos han enseñado de ver a un Dios, un Dios mezquino, que para unos da un poquito, para otros da más generosamente. Eso hace parte de una dinámica extractivista, de lo que nos han llegado a ser, ¿no? De lo que hemos llegado a ser. Entonces, mi lucha y mi teología va por ahí, ¿no? Y me acuerdo que también al principio yo decía, ennegrecer la teología y la iglesia, ese era mi primer artículo teológico, se llamó así, ennegrecer la teología y la iglesia. Yo tenía muchos sueños y yo pensé que eso se podía. Ya han pasado varios años, no me pregunté tan cuántos, porque también ya... No me pregunten tantos, pero la iglesia ni se ennegreció ni la teología está muy lejos también de que se ennegrezca. O sea, son luchas que parece que llegamos a un cambio epocal y continuamos con lo mismo, porque estamos en unas estructuras tan herméticas, tan cerradas, tan armadas que no dejan que la diversidad de rostros y de caras y de seres. Entonces, dentro de mi estudio y todo lo que yo he hecho es recuperar ese legado sapiencial, ese legado de nuestras diosas antiguas, diosas egipcias, de todo este mundo etíope, de todo este mundo africano,
O sea, nuestra religión, nuestro saber, nuestras bibliotecas, todo fue llevado, centralizado al mundo grecorromano. Y entonces ahí tenemos un gran vacío, ¿no? Un gran vacío. Tenemos que ir a la raíz, tenemos que ir a las fuentes, tenemos que ser radicales. Cuando yo digo radicales, es ir allá, descubrir y mirar que esto que han hecho del continente africano, que todo el mundo hasta pensaba que ahora con la pandemia se iba a acabar, ¿no? O sea, aquí nos estamos muriendo acá, allá qué va a pasar, eran las expectativas del mundo, pero parece ser que, no sé, tenemos más resistencia. No sé, pero no ha pasado así como se esperaba, ¿no? Pero sí nos ha hecho ver, de todas maneras, cómo es necesario volver y mirar también para África, para nuestras hermanas. Yo trabajo mucho en esta cuestión de África, de nuestra diáspora, de estos diálogos, de ese desafío que tenemos, no para llegar nuevamente a un esencialismo, tengo que ir, porque también cuando yo comencé a estudiar, yo voy a África, mi tierra madre, yo también. El día que yo llegué por primera vez, besé suelo africano, yo besé la tierra porque era la tierra, ¿no? Era todo lo que habíamos imaginado. Pero hoy no soy tan folclórica, o sea, no soy tan soñadora con eso, pero sí siento, porque también desde aquí también hay otras necesidades y también estamos en otro contexto, ¿no? Pero sí siento que el mundo le debe mucho a este continente. Nos despojaron de muchas cosas de saber, entonces eso me mueve, la necesidad de que finalmente se entienda de que hay un centro europeo, pero que también hay otros centros, está el centro africano, también es otro centro, toda la cultura occidental también es otro centro, cómo esos centros pueden dialogar y dislocan el poder tan fuerte que ha tomado un centro que nos ha dominado, explotado y nos ha hecho decir a todos sí, sí, amén, 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 sin apenas preguntarnos, sin apenas cuestionarlo, porque todo se llega entonces a la herejía. Yo, a veces me dicen que yo soy hereje, justamente por esto, pero es eso, nosotras también tenemos saber, también somos sabias, también desde allí emana eso. Entonces, dislocar esos centros se hace fundamental. Y creo que la lucha que nosotros hacemos de posicionarnos en el espacio académico no es una lucha que ha sido fácil, pero que estratégicamente es fuerte. Cuando yo llegué a Bogotá a trabajar, mis hermanas de Cali, mis amigas, me hicieron como un envío. Vete porque ya están los negros importantes, las negras importantes, ¿no? Y creo que esto nada más es un posicionarse políticamente, porque sabemos que detrás vienen muchas otras hermanas que están luchando como este colectivo con el que comenzamos las canciones, ¿no? Que esa resistencia, esa militancia. Eso me mueve, todo eso me mueve y podría seguir hablando, pero las otras comadres también tienen que hablar. Ya mismo nos vas a poder decir un poquito más. Y a ti, márcame, Margarita, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te inspira en este caso? Bueno, en verdad, yo creo que estoy en este momento inspirada por esta cofradía. Y cofradía en el sentido que lo usan mis hermanas del colectivo ILE, el movimiento antirracista en Puerto Rico, y el colectivo ILE usa el concepto cofradía como lo que podríamos decir un tipo de aquelar. De la fuerza de la sabiduría de estas brujas hechiceras africanas que están aquí, uh-huh. Están aquí, y que ustedes definitivamente con lo que vamos diciendo están convocando cada una de ustedes a nuestras ancestras a venir aquí y acompañarnos en este camino. Y una de las cosas que me inspira es esa cofradía, pero además me inspira también esas ancestras, es esas egungun, como yo dije, que en el concepto yoruba quiere decir les que vinieron antes. Y una de las egungun que a mí me ha inspirado profundamente, Agustina, a lo mejor te acuerdas de ella, es doña Silvia del Villar,
Ya Silvia del Villar era en Puerto Rico, fue en Puerto Rico una antropóloga, una bailarina y declamadora exquisita de la música afro-puertorriqueña y afro-caribeña, una conocedora de toda esa sabiduría. Fue por primera vez que yo vi una mujer manifestándose en toda su negritud con un orgullo y un desplazamiento tal que tú tenías que callarte para escuchar y para verla pasar. Y con Silvia del Villar a mí se me curó la mutilación corporal que me produjo la iglesia protestante histórica de tener dos pies izquierdos, y Maricela, ahora tengo uno derecho y uno izquierdo y bailo mejorcito. Después de mí, después de mi ancestra Silvia del Villar. Y esas ancestras me dan mucha fuerza aún hoy. Yo cada vez que puedo las recuerdo y las reclamo. Una que también me toca de lo profundo de mi corazón fue y es Adolfina Villanueva. Adolfina Villanueva fue una mujer negra que defendió su tierra en Puerto Rico. Sí, defendió su tierra en Loíza, tierra de gente que fueron esclavizadas y que se convirtieron en toda esa línea de Loíza hasta llegar a San Juan en el frente de defensa de Puerto Rico. Históricamente defendieron el país. Esa gente que huyó de la esclavitud, esa gente que se deshicieron de eso y lograron salir y formar esto que llaman Palenque, Maricel. Y Adolfina era hija de esos palenqueros que defendieron nuestro archipiélago, pero fue asesinada por un comando especial de la policía por defender a su tierra con un simple machete. Fue acribillada por esa razón. Y ese elemento está en mí, ¿verdad? Y me duele, así como también bailo con la resistencia de Silvia del Villar. Porque Silvia del Villar es una figura de resistencia que fue expulsada de nuestro propio país por no tolerar el planteamiento de ella. Como decíamos esta tarde, Agustina, Maricely y yo, en cierta medida, también por mis posiciones como mujer negra queer, las iglesias no me toleraron ni me quisieron muy bien. Y en parte me expulsaron de mi archipiélago. Yo opté, pero yo no tenía espacio allí. Y así también fue Silvia del Villar. Esa afirmación de la resistencia que te expulsa, pero que no te invisibiliza. Que te conviertes en una voz desde afuera, en esa cosa que Maricel ha dicho, la importancia de la conexión de esa diáspora. Uh-huh. Interconectar esa diáspora, que no es un sueño, porque nos da fuerza, nos da redes, nos da apoyo. Y ahí viene mi inspiración. Muy bien, gracias. A mí me inspira todo eso que ustedes han dicho todo, las dos lo han dicho todo, y esa marginalidad unida, ¿verdad? Ese anhelo de justicia que tenemos todas, nos inspira la necesidad de empatizar, nos inspira que aunque no conozcamos la marginalidad de los demás, no la hayamos vivido en nuestra propia piel, nos reconocemos en esos espacios, ¿verdad? Y nos sentimos cómodas, porque, y eso es suficiente, y eso basta, ¿verdad? De alguna manera. Me inspira mucho también, ¿verdad? Saber que los recuerdos, como ustedes han explicado también, los recuerdos de todas esas mujeres de mi familia, abuelas, madres, bisabuelas, las mujeres de la comunidad de mi iglesia, trabajadoras, pensadoras, artistas, santiguadoras, comadronas, migrantes, cocineras, creyentes, sobrevivientes y víctimas también, cuidadoras,
madres, hijas, nietas, abuelas, me inspiran su historia, sus historias de valentía, sus historias de fuerza, sus historias de firmeza, toda la sabiduría que emana de ellas. Son nuestras ancestras maestras, ¿verdad? Y nos han dejado ese legado, y cada vez que recordamos que están presentes en nuestro medio, ¿verdad? Porque parte de lo que sentimos es que están aquí, pues eso es otro motivo de inspiración. O sea, cada vez que yo tengo que cocinar, por ejemplo, una de las tareas que más me gusta hacer en la casa, es como un momento espiritual realmente, es como un momento espiritual, porque me conecto tanto con mi mamá, con mis abuelas, que eran cocineras. Mis abuelas eran cocineras en las casas de los blancos, en el barrio donde yo vivía. Los ricos dueños de la central azucarera tenían a mis abuelas por sirvientas, y ellas eran las cocineras. Esa herencia, ¿verdad?, de cocinar, la traspasaron a mi mamá, y mamá, la heredé de mi mamá. Y entonces es para nosotros un ritual. Es como tenerlas a ellas aquí en la casa cuando estoy haciendo eso. Eso es una experiencia espiritual para mí. Así que eso me inspira. No se han ido. La siento aquí, la siento en mi vida a través de esa conexión que no se ve, pero que está presente. Así que de alguna manera, al igual que ustedes, ¿verdad?, este trabajo, aunque sea difícil, aunque sea un trabajo donde hay que reír un día y llorar otro, bailar un día, como dice Margarita, y otro día penar, pero esa fuerza es real, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de la labor del Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos mantiene en sintonía de alguna manera con esa fuerza espiritual de nuestras ancestras. Definitivamente, ¿verdad?, es una fuerza especial. Y yo creo que es lo que me ha llevado a todavía estar aquí, con todo lo que me gusta la ciencia, pero cuando descubrí la teología, encontré que este es donde yo quiero estar, por eso mismo, por esa inspiración que me provoca, no solamente la búsqueda de la justicia, ¿verdad?, sobre todo sentirme que puedo acompañar a la gente, porque he vivido la marginalidad y sé cómo se siente, y me puedo sentir cómoda acompañando a la gente en esa lucha y en esa búsqueda de justicia que no acaba, ¿verdad?, que no termina. Ay, Agustina, ay, Margarita, no sé ustedes, pero yo estoy sintiendo mucho a Che, estoy sintiendo como toda esa fuerza, esa vibra y esa teología viva, esa teología encarnada en lo que ustedes representan, ¿no? No hay como uno no sentir y sensibilizarse. Y ese es el paso uno de lo que nosotros llamamos de nuestra teología. Uh-huh. Una teología encarnada, una teología que tiene que ver con nuestra corporidad, que tiene que ver con nuestro fuero interno, con nuestra lucha política, con lo que seamos. Y entonces, en ese sentido y en continuidad, y muy de la mano, la pregunta que yo les tengo es la siguiente. ¿Por qué son entonces necesarias estas teologías feministas, latinoamericanas y caribeñas? ¿Por qué nosotras insistimos en este tema y no en una teología común y corriente? Wow, Agustina, ¿arrancas tú o arranco yo? Tú quieras. Ah, pues, ándale, arranca tú. Bueno, primero es necesario porque somos mujeres que vivimos en una sociedad, en un mundo machista y sexista, androcéntrico, y somos mujeres negras viviendo en un mundo racista, o sea, además de sexista, también racista, y se nos presenta el desafío de una reflexión sobre Dios que vino con ese proceso de colonización a esta parte del mundo, teniendo esa teología que nos llegó, un rostro blanco, un rostro masculino, un rostro elitista, y esa empresa colonial que define casi todo lo que pasa acá en el Caribe, en América Latina también, ¿verdad? Esa empresa colonial sigue vivita y coleando, como decimos acá, porque no concluyó con esos procesos descolonizadores ni siquiera los procesos abolicionistas de mitad del siglo pasado, sino que, por el contrario, a través de todo esa... todas las implicaciones de ese proceso de colonización, está entre nosotros vivo esa colonialidad
de nada, del ser, del poder, del conocer, del saber, que ha dicho que quien tiene la sabiduría, quien es primeramente, es esa persona europea o norteamericana, ese mundo, ¿verdad? Noratlántico, es lo que ese ser humano es el que es. Y también reconociendo no solamente esa limitación de definir lo que es, también define lo que es, quién tiene el poder y quién tiene la sabiduría. Así que el conocimiento solamente viene de allá. No viene de otro sitio, o sea, no podemos encontrarlo en lo indígena, ni en lo originario, ni en lo negro, ni en las mujeres. El conocimiento ya está dado y todo lo demás, ¿verdad? Todo el conocimiento que no venga de ese mundo europeo y colonizante es un conocimiento que se infravalora, es un conocimiento que no se reconoce y que se excluye y se niega de participación en todos los niveles. Así que aún en los espacios más progresistas, ¿verdad? Uno ha visto eso, lo ve en la academia, lo ve en la iglesia, en los espacios donde mayor se tiene que afirmar, ¿verdad? Esa justicia, se ve esto también. Y desde la teología podemos y lo podemos hacer, y lo estamos haciendo, afirmar un espacio, como decían las muchachas ahorita, de resistencia, de reivindicación también, y también de emancipación, ¿verdad? Porque en el Caribe todavía necesitamos ese espíritu de emancipación, específicamente aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y yo creo que veo la teología como ese espacio, ¿verdad? De pedirle a Dios también que no nos deje caer en la imitación y que podamos reflexionar desde nuestra propia voz, como sujetas, ¿verdad? Como lo que somos, como seres humanos que podemos reflexionar sobre Dios y sobre el ser humano y sobre el mundo y sobre las luchas y sobre lo que nos afecta y las opresiones que vivimos. O sea, que no tengamos la necesidad de que hablen por nosotras, sino que podamos hablar nosotras mismas en primera persona de nuestras opresiones, pero también de nuestras contribuciones y nuestros aportes, porque están ahí también clarísimos, ¿verdad? Muchas veces para esto habría que reconstruir mucho de ese espacio robado, y eso es lo que hacemos desde la teología, ¿verdad? Reconstruir ese espacio, recuperar de alguna manera esas voces de las mujeres negras que han sido silenciadas por tanto tiempo, recobrar nuestras reflexiones que siempre estuvieron ahí, pero de una manera escondida, ¿verdad? Sin ninguna oportunidad de ser expresada libremente, y liberar también esas aportaciones que tenemos y que podemos ofrecer, que no se vea lo que nosotros hacemos como una concesión. Eso es, yo creo que la teología tiene que llegar a ese punto en que nuestras contribuciones no se vean como un espacio que nos ceden, sino que nosotros podamos celebrar eso a pie de igualdad, transversalmente por todas las teologías, que nuestra voz no sea una clase más en el currículo de teología, sino que nuestra voz pueda correr por todo el currículo de teología transversalmente como una teología legítima, como seres humanos, ¿verdad? Y como lo que somos, mujeres. Yo creo que de alguna manera es necesaria esta teología, pero también es necesaria porque hay mucho desconocimiento, ¿verdad? De cómo se lastima esa opresión que ha sido acumulada en la vida de las mujeres negras. Nosotros trabajamos con colectivos, no trabajamos con iglesia, trabajamos con grupos de mujeres desde la fe, trabajamos con comunidades, y veo repetitivamente, ¿verdad?, esa conducta de no reconocer nuestros privilegios, como empezamos a hablar nosotras, no reconocer nuestros privilegios. Se siente muy, muy mal una mujer blanca, heterosexual, cisgénero, que se le implique o que se le diga que puede ser racista por tener esa posición de privilegio. Se siente mal porque esa persona no se siente que sea racista. Pero hay un ejercicio de autocrítica que tenemos que hacer siempre, ¿verdad? Seamos blancas, negras o amarillas, o del color que seamos, o seamos quienes seamos, hay un ejercicio de autocrítica que tenemos que hacer para reconocer esos privilegios que tenemos y ponernos como en un modo de silencio y de escucha y de aprender de quienes viven otras opresiones, que sean quienes nos digan a nosotras dónde es que está ese dolor. Y yo creo que es necesario esta teología para que empezamos a sensibilizarnos más de cuándo es que tenemos que reconocer el privilegio, aunque nos duela, como decíamos ahorita, aunque nos duele tener que reconocerlo porque pensamos a veces que somos mal evaluadas, ¿verdad? O que no valoramos
el dolor de esa mujer que es de otro tipo de opresión que no es el mío, y que no valoramos su experiencia. A veces sentimos que eso pasa, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que tenemos que trabajar desde la teología, ¿verdad? Yo quiero una experiencia brevemente que tuve, que me hizo ver más claramente este asunto, ¿verdad? Muy reciente, de un grupo que trabajamos las cuestiones de género, trabajamos con mujeres, trabajamos las cuestiones de la opresión, de la violencia, pero de momento una de las mujeres del grupo, una mujer adulta mayor, negra, sola, se lanza a la política pública. Trabaja sola con sus propios recursos para ganar un puesto político dentro de un partido emergente que surge en el país. Y entonces, en esta colectividad que participamos, de mujeres de fe, de mujeres que trabajamos con el género, de que trabajamos con la no violencia, resulta que hay una oposición a que la apoyemos como grupo, porque entonces nos podrían identificar como parte de un partido, o montones de razones que empezaron a surgir, y yo trataba de entender. Yo decía, pero si yo, aunque el partido fuera el partido del diablo, yo la apoyaría, porque es una mujer que va allí y puede hasta convertir al mismo diablo. O sea, ¿cómo es posible que yo no la voy a apoyar, sabiendo toda la opresión que esa mujer ya tiene acumulada? Voy a añadir más opresión a esa opresión que ha vivido. Entonces yo me doy cuenta que es que falta seguir trabajando la teología desde las voces menos escuchan, especialmente nosotras, mujeres negras. Tenemos que seguir enfatizando y trabajando esto para sensibilizar, para que podamos aprender a eso, a lo que es empatizar, a lo que es quedarnos calladas y dejar que otras personas que han vivido la opresión en su piel nos expliquen qué es eso, y nosotros podamos ser hermanadas de alguna manera. Y eso requiere una autocrítica y una capacidad fuerte, ¿verdad?, del ser humano, de ponerse a un lado. Pero yo creo que todavía tenemos que trabajar mucho, mucho eso, porque lo he visto en muchos grupos, en grupos políticos, en grupos culturales, en grupos de iglesia, en grupos de mujeres que trabajamos esto. Y yo creo que de ahí esa teología nuestra tiene que avanzar en ese sentido, ¿verdad? Y ayudarnos a todos y a todas, ¿verdad?, a que empecemos a sensibilizarnos de cuáles son nuestros privilegios y reconocer dónde es que está esa opresión acumulada por mucho tiempo, para no seguir añadiendo alcohol sobre las heridas de nuestras hermanas. Sí, yo coincido contigo, Agustina, definitivamente. Yo creo que, Maricel, que estas teologías están, las teologías feministas negras son para... nos pueden ayudar a ese proceso de decolonizar nuestras iglesias. Porque creemos que las iglesias no tienen el lastre colonial con el que vinieron aquí, ¿verdad? Las iglesias, como bien dijo Agustina, vinieron con un proyecto político, con un sistema esclavista, y en el caso de nuestra segunda colonización, con los norteamericanos, con un proyecto civilizatorio que era y es racista. Uh-huh. Y entonces nuestras iglesias se forjaron en el yunque del racismo. Entonces eso tenemos que volverlo a mirar y desmontar. Otra cosa por la cual yo creo que es importante, Maricel, Agustina, estas teologías es, y compañeras, es porque... nos pueden ayudar a retirar, a desmontar la demonización que han sufrido las espiritualidades de matriz africana. Y en esta coyuntura en particular, donde ha habido un aumento de los movimientos fundamentalistas y conservadores, Estas espiritualidades de matriz africana están sufriendo aún más los embates de los discursos cristianos.
Entonces, las teologías feministas negras pueden ayudar a tender puentes entre las distintas espiritualidades, a realmente crear una convocatoria ecuménica. Porque claro, cuando hablamos de ecumenismo, vamos, invitamos a las judías, qué lindo. Invitamos a las musulmanas, maravilloso, maravilla. Invitamos a las budistas, excelente. Ahora, ¿quién ha invitado a una maíz? A una madre de santo, una maíz de santo. En Puerto Rico, a una santera. Esas son saberes que son clasificados como demoníacos. Uh-huh. Y con una mirada racista. Uh-huh. Entonces, en estos espacios ecuménicos es necesario crear estos puentes con estos otros saberes para que nos enseñen también al cristianismo otras cosas. Yo viví diferente mi cristianismo cuando yo pude ir a un toque de tambor. Cuando yo pude hablar con madres de lo que llaman terreiros en Brasil, que son las jefas de una casa de santo. Y entonces ese elemento de la escucha que aquí colocan en el chat es bien importante. La escucha para descubrir otras cosas de nosotros. Y la otra cosa que las teologías feministas negras pueden aportar es a desarrollar entre las teólogas feministas blancas y mestizas una mirada antirracista y sacudirnos de la epistemología de la comodidad en que estamos y encontrarnos con unas miradas antirracistas de verdad, que requiere aprender a hablar de otra manera, que requiere entender otros conceptos que son importantes para desmontar estas sociedades racistas, que en nuestros sistemas latinoamericanos y caribeños este racismo es negado con grandes sombrillas como la tercera raíz, la raza cósmica y la gran familia boricua o la gran familia colombiana. ¿Qué gran familia somos si estamos siempre en la parte de atrás? Entonces, estas teologías pueden ayudar a deconstruir eso. Maricel. Sí, me sumo a todo lo que han dicho y no voy a hablar mucho, porque yo ya estoy viendo unas preguntas ahí muy interesantes para que la discusión se abra. Sí. Yo quería entonces agradecerles a ustedes por la invitación, y justamente lo quiero decir y quiero enfatizarlo, porque normalmente nosotros nos quedamos negro escuchando a negro, negra escuchando a negra. Así siempre nuestras reflexiones teológicas son en nuestro grupo, porque parece ser que no trasciende, y eso uno lo percibe en grandes congresos de teología, cuando dejan un espacio para la teología india, para la teología negra, lo dejan a fin de tarde, donde todos se van de shopping y no nos quedamos escuchándonos nosotros con nosotros mismos, porque no es una cosa importante que trasciende, y siempre quedamos nosotros como en representatividad. Yo ya me cansé de estar en esa representatividad, ya no tengo tiempo para eso, porque a veces uno dice, alguien me preguntaba y si es que soy pesimista, pero es que eso no ha dado en nada, no da sino la compasión, hay tan bonito el color, pero no trasciende. Porque todavía no hay conciencia de lo que nosotros estamos planteando también es otro universal. No para que se convierta en un cerrado hermético, es otra noción de universalidad, no como la que nos han presentado, ¿no? Ahí yo me acuerdo de Mari Grueso, una gran poeta que tenemos aquí del Pacífico colombiano, que ella, su poesía dice, la universalicé.
y desde su poesía, de su ser de negra, ella aporta y es un saber que también se hace universal, pero es diferente a ese otro concepto. ¿Se me están entendiendo? Porque eso que nosotros planteamos no es de negro para negro, de negra para negra, ni para... No, esto que estamos planteando es humanidad misma, es para todo, es una manera de ser. Y si nosotros nos escuchamos o nos leemos o intentamos aprender de otros, nos enriquecemos mucho. ¿Qué más que enriquecerse, por ejemplo, en Salvador Bahía, la parroquia Nuestro Señor de Bonfim? Ahí se celebra la celebración católica, pero también el candomblé. Pero ¿cómo va a pasar eso? Eso es una herejía. ¿Cómo va a ser dos en uno, no? Y cuando uno mira la historia de Israel allá, la reforma de Josías, cuando sacan a Sera, sacan a Baal, sacan a Chemes, a Istar, una cantidad de constelaciones que estaban todos concentrados en un mismo espacio. Pero nosotros no podemos hacer eso, porque es sin mezcla. Entonces ustedes son sincréticos y nosotros somos originarios, somos puros, pero nuestras tradiciones cristianas también son sincréticas. Debieron del mundo griego, del mundo romano, del mundo africano, donde más las tribus, todos esos modelos son supremamente africanos y así hicieron su monte religioso, negando y apropiándose de una sola. Entonces, en este sentido, los límites son humanos, no son divinos. ¿Sí? Son humanos. Entonces, por ejemplo, nosotros cuántas veces nos encontramos en una celebración. Usted, por ejemplo, en Brasil es que es muy interesante paradigmático. La gente va a misa, va al candomblé. La gente va a donde una curandera, va a la misa. Eso es lo que nosotros hacemos, pero nosotros no queremos hacer que división, no queremos hacer como la división. Si usted hace una cosa u otra, caemos otra vez en ese dualismo que tanto mal nos ha hecho. Entonces, la revelación, la diosa, el dios, como lo queramos llamar, es mucho más abierto que los límites que nosotros como humanos hemos hecho, al punto que la teología es occidental blanca y nosotros solamente tenemos espiritualidad, modo de ser, cosmovisión, pero no tenemos teología, ¿no? Entonces, hay que... trabajar y desmontar mucho eso. Y finalmente una infidencia, Margarita. Mi trabajo pastoral cuando joven lo hacía en las discotecas. Al punto que decían, pero ¿cómo una teóloga caleña en el rumba, en lugar de la salsa? Pues en el lugar de la salsa y de la rumba, ahí yo hacía mi pastoral con mis muchachas que nos íbamos de rumba y ahí podíamos. Y nos íbamos para la esquina donde estaba, porque era un barrio zona roja, de muchas muertes, de muchas pandillas juveniles, de mucho, entonces en esos lugares de no ser fue donde yo aprendí, creo que desde allí eso marca la irreverencia teológica que me caracteriza. Entonces, gracias. Qué rico, wow. Sí, yo quiero llamar a la comadre María Andrea para que nos ayude con las preguntas que están ahí. Hay muchas y comentarios, María Andrea. Así que hay muchos comentarios, tanto por el Zoom como por Facebook también, ¿verdad, Marisa? Entonces, bueno, yo estoy tan agradecida por este día tan maravilloso en el que estamos anticipando la celebración del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Con este webinar tan, tan rico, tan delicioso, tan sabroso y tan, tan, tan colorido también, vamos a decir. Porque así como dijo Maricel, las reuniones se hacen muchas veces entre mujeres blancas y se escuchan ellas, y mujeres negras y se escuchan ellas, pero también sucede que en espacios teológicos los hombres hablan con hombres y cuando nos toca hablar a las mujeres siempre nos toca la parte de espiritualidad, la parte de la menor y siempre se nos deja por la tarde, ¿no? Eso Marilu Rojas lo sabe perfectamente que pasa en los espacios académicos, ¿no? Cómo nos quedamos siempre ya por la tarde, ya cuando a nadie, los demás se van de shopping o a comer, ¿verdad? Entonces, bueno, agradecer profundamente este espacio. Yo veo que hay aquí muchas preguntas que bien interesantes que podemos empezar. Marisa, no sé si quieras tú iniciar con la primera que tengas por allí.
Creo que aquí hay una de Marilu Rojas, o si quieres empezar tú. Sí, si quieren, pues quienes escribieron aquí en el chat, en el chat del Zoom, si quieren ustedes mismas plantearlas, como gusten. Tenemos alguna en Facebook, desde luego saludos y felicitaciones por su testimonio, su pasión, su compromiso. Hay una de Janet Zaragoza, si me permiten se las planteo, es breve, que creo que ya, dice, ¿cómo han experimentado el racismo dentro de la iglesia? No sé si alguna quiera ahondar en esto, y luego procedemos con las del Zoom. Perfecto. A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Ok. Bueno, pues yo creo que el racismo... Hoy, primero, Janet, qué alegría saber que estás aquí. Hace tiempo que no nos vemos. Vamos a ver si después nos vamos a comer un mofongo cuando vaya a Puerto Rico. Okay. Un mofongo, para aquellos que no saben, un plátano majado, plátano verde, maduro, majado, con chicharrón de cerdo. Marranita la llamamos nosotras. Marranita, ahí vamos con una marranita. Mira, Janet, yo creo que pasa mucho por la ausencia misma de las personas negras en lugares donde debemos estar. Siempre somos las mujeres negras, al igual que las mujeres en general, las de la banca, y muy pocas veces en posiciones de liderazgo, e incluso muy pocas veces que se nos valide nuestras voces. Tú no tienes idea las veces en que yo, por ejemplo, he participado de reuniones donde aporto una idea y esa idea es totalmente ignorada hasta que alguien dice lo mismo con otras palabras y tú dices, ¡ah, qué brillante! ¡Wow! Yo lo acabo de decir hace 10 minutos atrás. Esa experiencia para mí es una constante. No solo fue una constante en Puerto Rico, es también a veces una constante aquí en algunas de mis experiencias en México, en Reino Unido. Yo tuve la oportunidad de pastorear dos iglesias fundamentalmente blancas. Y recuerdo siempre un momento donde un miembro de la iglesia, ustedes saben, las caribeñas, algunas caribeñas, hablamos con mucho gesto. Si yo me amarra las manos, Dios mío, o me ponen así la cara, yo creo que yo no podría. Yo tengo que hablar con los ojos, con la boca, con el cuerpo, y tengo que moverme para poder hablar. Y tengo a veces que modular la voz. Y eso es parte de mi cultura. Siempre me acuerdo en una de estas iglesias, en una reunión, de toda la iglesia, una hermana me manda a callar, precisamente por la manera en que yo articulaba, a la pastora general de la iglesia. O sea, para contarte algunas de las maneras, o sea, yo entiendo que es por invisibilidad, proceso de invisibilización, porque las voces nuestras no se escuchan, y porque los cuerpos blancos y mestizos ocupan demasiado de mucho espacio y no dan lugar a nuestras corporalidades. Sí, en todo sentido. Yo me acuerdo cuando yo estudié mi pregrado en teología y se me llegaban a veces algunos africanos grandes a hablarme en inglés y yo, ¡ay, what do you mean?, pero ¿cómo una negra colombiana haciendo teología? O sea, eso era impensable. Todo el mundo llegaba pensando que yo era... Y fui la primera que terminó teología negra en Colombia. Eso significa que no hay espacios. Después, cuando me doctoré, también la primera teóloga, doctora negra en América Latina. Eso es racismo. Eso es racismo porque las posibilidades no son. Yo tuve, fue una pelea en la vida. Pregrado, maestría, doctorado, postdoctorado, todo con beca, ¿no? Todo con beca, o sea, yo fui, si no hubiese sido así, no hubiera podido hacerlo. Pero no todas las mujeres tienen esa misma
posibilidad, ¿no? Entonces, muchas anécdotas de racismo intraeclesial son muchos. Y comentó, por ejemplo, un día que un profesor, un padre dice, raro encontrar una mujer inteligente y más negra. Me estaban halagando, o sea, eso era un halago. O cuando llegan a veces a decir, ay, pero esos estudiantes negros africanos y que huelen mal, ¿no? Vienen y me dicen, huélame, y a veces yo le huelo mal. O sea, en gentes, pastores de iglesias, gentes de la teología, y son, podríamos seguir contando infinidades de anécdotas que demuestran justamente eso. O en algún texto, por ejemplo, una vez alguien me citó, y el otro intelectual, pero ¿quién es? ¿Por qué cita? ¿Quién es ella para que la cite? O sea, y riéndose, o sea, porque ni nos leen, ni nos miran, ni nos, ¿entiende? Entonces es una cosa muy fuerte que se respira, se ve día a día, uno dice, no en todos los espacios, se ha ganado mucho, pero en la representatividad se ve, o sea, usted no ve mujeres negras estudiando teología casi, y mujeres, mujeres pocas, ¿no? En estas facultades de teología por las cuales nosotros pasamos, somos relativamente pocas. Eso significa que la cosa no está bien, que no hay igualdad de posibilidades para todas. Entonces, sí se siente y nosotros la sentimos. Y lo sentimos mucho, no solamente en la iglesia, en la sociedad o en otra. Por ejemplo, cuando llegué una vez a Alemania y no sabían que yo hablaba alemán, riéndose, otra puta. Sí, perdónenme la palabra, porque eso es lo que nosotras representamos, ¿no? O sea, eso, a eso es lo que somos. Entonces, es eso, pero hemos aprendido a resistir y a vivir y aquí estamos, ¿no? Como decían en Brasil, algún político me van a tener que engullir, ¿no? O sea, ahí estamos, así no se quiere, hacemos la resistencia y soñando con que más personas se sumen, con que haya más oportunidades realmente para nosotras. Y las mujeres pocas, por ejemplo, en las facultades católicas que hacen teología, si aparece una negra, es porque es de una comunidad religiosa. No hay posibilidades económicas para pagarnos el estudio. Indígenas tampoco aparecen casi, a no ser en algunos institutos mucho más protestantes que tienen beca, que tienen más posibilidades, pero eso no es un este. Estamos por, como dicen los brasileños, por temosía, por responsabilidad también con nuestra gente, con nuestras mujeres, con estas violencias, estas muertes, todo eso. Por eso seguimos resistiendo y haciendo teología desde allí, soñando que nos visibilicemos mucho más, que seamos más. Yo estoy muy feliz porque ahorita esta pandemia ha visibilizado. ¡Ay! Una cantidad de teólogas jóvenes brasileras, negras. Hay todo un movimiento fuerte que eso le dice a uno, sí hay con qué, hay salidas. No solamente es de la teología negra, es de la teología queer. Uno ve unas jóvenes empoderadas luchando. Tengo esperanza en estos movimientos sociales, en esa juventud aquí en Colombia que están en la calle gritando. Hay esperanza. Así es. Y aquí tenemos unas preguntas. La primera de ellas es de Marilú. Si tú quieres, Marilú, hacerla directamente, adelante. Muchas gracias. Le agradezco a Margarita, a Agustina y a Maricel por darnos toda una lección inolvidable. Sobre cómo acompañar, cómo guardar silencio, cómo escuchar, cómo reconocernos también las mujeres blancas con nuestros privilegios y también con nuestros racismos, ¿verdad? Eso es, tenemos que hacer actos de honestidad y gracias por colocarlo en este bochinche teológico. Entonces, mi pregunta era un poco hacia Maricel, porque me encanta que dices, bueno, pues no hay, parece que no hay más cambio en las instituciones. Hace tiempo que lo venimos diciendo sobre el no futuro de las instituciones. ¿Tú de verdad crees que las instituciones no tienen para más? Y la segunda pregunta era un poco sobre cómo nosotras
teólogas feministas desde el privilegio de ser blancas y desde el reconocimiento de nuestros propios racismos. Tenemos que, es correcto llamar a las teologías feministas afrodescendientes, negras, como es, no sé si es que es correcto, pero ¿cómo, cuáles son las diferencias, cuáles son los matices y cómo acercarnos sin querer ser protagonistas, sin arrebatar la palabra, sin robar sus espacios? Pues Marilu, yo no creo en los grandes cambios, o sea, por lo menos si el COVID no me ha llevado, de aquí a poco me voy, pero yo creo que en todo este tiempo que llevamos no han habido cambios. No quiero decir que no los vaya a ver, posiblemente, pero en este momento yo no creo, yo creo mucho más en esto, en la fuerza que tienen esas colectividades, estos encuentros con mujeres, estas ruedas, estas redes, estas fofocas, estos bochinches teológicos. Creo que de allí hay transformación real, de ahí salen cosas reales. Creo en eso. Las instituciones no van a ceder, no van a ceder, y más para las mujeres no van a ceder. Lo vimos, tuvimos un lazo de esperanza al principio, por ejemplo, desde la Iglesia Católica con el Papa, pensamos, pero por lo que vemos, o sea, no van a ver. Pero la pregunta mía también es, hoy en día, ¿por qué nosotros queremos estar y meternos donde nos están sacando? Yo no entiendo. Y a veces somos tan infelices, la verdad, a veces nos creamos traumas, enfermedades y cosas que vamos somatizando, ¿no? Y yo no entiendo. Sí, hay muchas maneras y vías también de encontrar a Dios y que pueden ser mucho más felices, ¿no? Eso. Yo hablo y yo siempre regreso al pasado. Cuando yo comencé mis primeros escritos, yo tomé el concepto de teología negra feminista. Creo que es un concepto político bastante fuerte, en el sentido de que está aquella palabra de negra que se nos usaba para estigmatizarnos y para señalarnos, se convirtió en una bandera de lucha y de resistencia. Entonces, negra está diciendo hay estructuras racistas, ¿no? Respeto a quien asume el término afro, por ejemplo, me parece, por ejemplo, en Colombia, a partir de la constitución, del reconocimiento del país como pluriétnico, multicultural, a partir de la ley 70, se comenzó a hablar del día de la afrocolombianidad, de lo afro, pero a mí me parece que eso vino más desde un proyecto mucho más político, en juego con la política neoliberal, ¿no? Porque ese decir afro, ese colorido del día, no cambia absolutamente nada. Por eso yo me quedo, a veces yo coloco afro, negra, feminista, para respetar esas dos banderas quienes lo han asumido y lo han tomado, pero particularmente en mi caso, creo que es más esto. Y lo relaciono así también a veces con el feminismo y con el género, ¿no? Me acuerdo cuando entró el género, todo el mundo, los varones, mucho más felices con ese término que los integraba, porque feminista nos está diciendo que todavía las luchas y las reivindicaciones de las mujeres tienen que seguirse porque no estamos todavía en un plano de igualdad de género. Con respecto a eso, gracias, Maricel, y yo quiero extender un poquito, Marilu, porque afrodescendiente o mujeres afrodescendientes es utilizado en el caso de Puerto Rico para hacer evidente que el país tiene una herencia africana muy fuerte que ha sido tratado de borrar. De invisibilizar. Por eso se usa el concepto afrodescendiente en el caso de Puerto Rico. Aún así, las activistas, les activistas antirracistas, utilizan el concepto negre. ¿Por qué? Porque también hay un problema de colorismo. No es lo mismo el racismo antinegre
que el racismo contra personas afrodescendientes, porque ya de por sí con el colorismo hay una estructura de poder. Cuando salimos en Puerto Rico, por ejemplo, tú y yo, Marilu, tú eres blanca y yo sigo siendo negra, independientemente, Marilu, de que tú seas una mujer con herencia africana. ¿Ves? Entonces, por eso utilizamos los dos conceptos, al menos en el caso de Puerto Rico, y también es similar en otros espacios. Así que estamos siempre manteniendo como que todas esas identidades, o por ejemplo, como dijo Maricel al principio, yo soy afroamericana, un poco también para llamar la atención a los afroamericanos, oye, este no es tu solar solamente. Exacto. Gracias, Margarita y Maricel y Agustina, por este conversatorio tan lindo. Muchas gracias. Y bueno, yo me atreví a escribir por ahí un articulito sobre pensando que la Ruaj viene de África y que es negra. Entonces, quisiera una palabrita. Definitivamente, nosotros pensamos, aseguramos que la humanidad nace en África, o sea, y es que recibe la vida ese ser humano, ¿verdad? Y ese espíritu de Dios que habita el ser humano y habita la humanidad. Así que por eso es que el pentecostalismo tiene unas raíces africanas muy fuertes y afirma mucho esa dimensión espiritual también. Esto tiene una conexión, ¿verdad? Ese es otro tema, pero tiene una conexión muy fuerte en África que se ha querido negar también, ¿verdad? Es que las negaciones son las que provocan, ¿verdad?, que tengamos que trabajar estos temas, porque hay personas que lo niegan de facto. Hay cosas que se niegan de facto con la Biblia en mano y todo, pero cuando uno tiene que introducir la gente en este tema, por eso tiene que haber una teología negra, tiene que haber una teología afrodescendiente, tiene que haber una teología de mujeres negras, porque es cuando podemos entrar en esos temas con mayor profundidad. En Puerto Rico, por ejemplo, ¿verdad? Decía Margarita que tenemos que afirmar que somos afrodescendientes porque hay una negación a todos los niveles. Con el tema del mestizaje, que alguien me preguntó algo sobre el mestizaje por ahí, el tema del mestizaje se ha utilizado, esa palabra, ¿verdad?, que es muy bonita, se ha utilizado para negar la realidad del racismo en el país. Todos somos mezclados, aquí todos somos mezclados, aquí tenemos una herencia africana, india y española, y aquí no hay racismo porque todos nos llevamos bien. Mentira, de mitad del siglo para acá, del siglo pasado para acá, los escritores, tanto seculares como teólogos de todo tipo, historiadores, han descubierto que Puerto Rico es un país racista, con un racismo disimulado, un racismo sutil, pero un racismo que está presente ahí. No ha sido hasta que se escriben libros como El País de los Cuatro Pisos, donde se desglosa esos pisos claramente, que la gente puede ver que sí existe, que somos diferentes y que la realidad del racismo es una realidad en la piel de todo el que lo sufre. Pero se ha utilizado mucho la palabra mestizaje para decir que somos armónicamente raciales, y eso nos ha afectado también. Fíjate, perdona, Agustina, en ese sentido también a veces la interculturalidad es eso, la interculturalidad diluye las causas. Y sí. Entonces, y también ahorita esa interseccionalidad, cuando Kimberly habló de eso, era para abrir la triple discriminación de las mujeres negras. Uh-huh. Ahora se usa para todo, entonces para todo en todo. Eso es un discurso de la posmodernidad o qué sé yo, que quiere otra vez negar esas luchas particulares. Y que lo diluye definitivamente. La diluye. Uh-huh. Y aquí tenemos una intervención también de Marisabel. Si la quieres hacer directamente, Marisabel, bienvenida. Sí. Gracias, agradecidísima con este bochinche fococa teológico. Buenísimo, buenísimo. Agradecida con ustedes también, Marisa y Adela, María Andrea, perdón. Muy feliz por este espacio que nos están brindando. Y me surgió esta inquietud, y se las pongo porque
a raíz de lo que nos decía Maricel, ¿no? Que ella le pregunta, se pregunta en sus inicios sobre, ¿es posible ser negra y cristiana? ¿Sí? Y esas son preguntas que nos hemos hecho, yo me las he hecho, de rebeldía en mi juventud, en mi adolescencia. ¿Cómo puede decirme, tú me puedes decir que Dios me ama cuando veo una gran desigualdad? ¿Sí? Entonces me siento reflejada en esta parte con lo que dice. Y por el simple hecho de ser mujeres ya estamos colocadas en una situación de desigualdad. Y ahora me imagino, Maricel, que estarán igual Agustín y Margarita. ¿Es posible ser negra, cristiana, feminista, queer y más? ¿Es posible? Es posible, ahí la pregunta por la autoridad, ¿quién te da la autoridad, no? Que justamente, ¿no? ¿Cuál es la autoridad que tienen las mujeres para? Los varones dicen, ¿quién da la autoridad, no? Y la autoridad no la da la Ruaj, que roba ahorita. Considero que es posible porque Dios, la divinidad es tan grande y es a nuestra imagen y semejanza, y nuestra imagen y semejanza también es queer. Sí. Y en esta parte que había una que respondías a Marilú, cada vez es más posible que desde lo pequeñito, desde los espacios como fue en sus orígenes la iglesia primitiva, podamos hacer algo más que desde las instituciones. En febrero del 2020 yo cerré un capítulo de la vida y creo que ha sido una gran experiencia. Ahora, justo cuando empieza la pandemia en 2020, tener estos acercamientos tan grandiosos con ustedes y poder compartirnos y poder expresar todas nuestras experiencias de fe y de lucha anticlasista, antirracista, anticapitalista, etcétera, etcétera. Muchas gracias, de verdad. Y me gustaría escuchar a Carmen, Margarita y Agustina también sobre esto, porque entiendo muy bien y la respuesta es afirmativa, pero creo que tendríamos que hablar un poquito más, aparte de la negritud, aparte de la exclusión como mujer, y además asumirnos feministas, asumirnos queers, asumirnos mujeres que hemos tomado decisión de ser o no ser madres, etcétera, etcétera, etcétera. Sí me gustaría escuchar más esa parte. Gracias. Definitivamente, ¿verdad? Podríamos estar aquí unas cuantas horas desglosando todas esas capas, ¿verdad? Todas esas capas de opresión y de exclusión, ¿verdad? Nos hemos concentrado en este tema en el marco del Día de la Mujer Afrodescendiente, pero sí, esas son capas que se siguen añadiendo, y de la única manera que podemos trabajarlo es desde la empatía, yo creo, porque si solamente enfoco lo que yo estoy viviendo como una opresión y no puedo empatizar con una persona que está viviendo una opresión diferente a la mía, pues entonces no estamos trabajando hacia la transformación. La transformación tiene que incluir todas esas desigualdades y todas esas exclusiones que han sido víctimas nuestra gente, nosotros y la gente que nos rodea y los que vendrán. O sea, tenemos que tener esa visión, ¿verdad?, de empatizar y de incluir, no de exclusión. Pienso que la salvación es para todes. Uh-huh. Si todes no estamos en el barco, en la barcaza, nadie gana. Uh-huh. Ahora, eso también quiere decir que hay algunas personas que tienen que hacer más espacio para que otros puedan entrar en la barcaza. Y ahí está. ¿Ves? Porque hay muchos que ocupan demasiado de mucho espacio y por eso no hay lugar. Y esa es la complicación mayor. Sí. La complicación. Eso es lo que Jesús diría, negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Esa parte es la parte más difícil. Qué interesante. Y por aquí también tenemos a Flor Alegría, que si quieres tú, Flor, decir tu propia pregunta. Adelante, nada más que tienes apagado el micrófono.
Sí, muchas gracias. De verdad estaba escribiendo un agradecimiento. Gracias por compartirnos sus experiencias y sus conocimientos sobre el tema. En realidad, bueno, me gustaría un poco si nos podrían ampliar, ¿verdad? ¿Cómo es que se conjuga en nuestra América este cuento, como nos dijo Agustina, ¿verdad? O sea, que nos hacen creer que es una misma familia, como decía Margarita, ¿no? La gran familia colombiana, acá en México igual, o sea, somos una sola nación. O sea, si eso se fue dando con la misma construcción de querer hacer una sola nación para ocultar la, pues, la racialización que está presente, ¿no?, en la cotidianidad. Que normalmente siempre tenemos esas prácticas, pero si es como, no sé, si fue planeado así o realmente es una, de pronto, condición humana que no queremos aceptar, ¿no? O sea, como decir, aquí, bueno, aquí en México pasa eso, todo el mundo tú le dices, es que de verdad, o sea, racializamos con todo, ¿no? O sea, con las bromas, con las prácticas, y eso se va incrementando hasta la exclusión de oportunidades laborales, de una oportunidad escolar, o sea, está presente en todo momento. Pero cuando uno platica el tema, normalmente siempre todo el mundo dice, no, yo no, o sea, yo no soy racista, yo no hago eso. O sea, eso no pasa aquí. Sí fue como ya premeditado, o sea, como pensar que de esa manera se iba como a borrar esta parte de la racialización, o si realmente se fue dando también por la colonización, ¿no? O sea, o fue un proceso que se dio así, como de un paso a otro históricamente. No sé si me expliqué bien porque me revolví. Wow, no, yo creo que sí. Es una pregunta bastante compleja. Pero yo diría que habría que partir de que el proyecto de crear nuestras naciones fue un proyecto en sí mismo que bebió de una raíz colonizadora, que uh-huh. quiso hacer mímesis de la propuesta civilizatoria occidental. Y en el caso de Puerto Rico, fueron muchas las instancias históricamente que se intentó emblanquecer el país. Uh-huh. Y se intentó de diversas maneras, se intentó incluso con procesos de sacar gente del país. Que nos viéramos más blanquitos ante los norteamericanos. Articulado, pensado, planeado. Muy articulado, muy pensado. Eso fue un proyecto político, uh-huh. estado ahí, para emblanquecer el país. Y de la misma manera, hay unas narrativas a lo largo de América Latina, y quizás Maricel pueda abundar en las de Colombia, a lo largo de América Latina, que han tendido a unificar. ¿Quiénes somos? Pero no es una unificación para verdaderamente estar unidos, sino una unificación para mantener el privilegio. Uh-huh. Entonces, por ahí empieza la cosa. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Flor. Y podemos seguir hablando, pero yo creo que nos está acabando el tiempo y acá María Andrea quizás nos pueda dirigir hacia ese fin celebrativo. Claro que gracias sí. Gracias un montón, Flor. Claro que sí, que vamos a ir cerrando. Marisa, no sé si quieras decir unas palabras antes de que yo termine con esta celebración que me mandó Margarita, esta música. Si quieres decir algo, Marisa. Gracias, Andrea. Pues realmente decirles que se queda mucho en el tintero. Aquí hay muchas preguntas y comentarios para ustedes en Facebook. Gracias a las personas que las plantean, que nos siguen, que nos acompañan. Sentimos no poder, pues todas, pero creo que siempre los temas dan para más. Les agradecemos infinitamente. Bueno, yo quedé realmente, pues eso, su testimonio, repito, su vida, su experiencia tan rica y pues tan dolorosa que eso, nos enseñan a ver, hay que escuchar, hay que ver, hay que aprender y hay que callar muchas cosas para tener, pues eso, no sé cuántas veces y hacer una autorreflexión y una autocrítica. Una cae en las mismas dinámicas y debemos de construirnos
Y por eso es tan necesaria estas teologías, estos espacios y la escucha entre unas y otras. Muchísimas gracias, Andrea, y pues tú también para que cierres. Ahora sí que hasta la próxima y seguimos juntas. Ha sido un placer conocerte, Agustina. Realmente. Quien no tenía el gusto de conocerte y escucharles, Carmen, Margarita y Maricel. Muchísimas gracias. Y bueno, en el marco de este día 20. Una última cosita, María Andrea. La canción que van a escuchar a continuidad, que cierra nuestro encuentro, es el tema de Negras, que es un programa radial en Radio Universidad que le pertenece al colectivo ILE en Puerto Rico. Es en ritmo de plena, que es uno de los ritmos más celebrativos dentro de las comunidades afroboricua. Y lo interesante de la canción es que les va a hablar de varios términos importantes para la agenda antirracista. Perfecto. Con eso nos despedimos, no sin antes recordarles que la Gaceta de Sofía justamente fue dedicada a este día 25, que tenemos ahí un artículo de Margarita, otro artículo de Maricel, ahí está también artículos de Marilú Rojas, y bueno, es una gaceta muy rica y que nos encantaría que pudieran revisar y pues siempre estar abiertas a estar escuchando. Eso es lo que quiere hacer Tras las Huellas de Sofía, ir buscando esta sabiduría que nos han dado el día de hoy, por el cual estoy profundamente agradecida. Y bueno, cerramos con esta bochinche. Vamos a irnos a la música. Alegría, hasta luego. Oye, óyela, negra, por Radio Universidad. Hacer historia que no nos contaron, ahora se puede escuchar. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Bye, bye. Bye, bye.